auspician la obra señalada. Colegio de Arquitectos, Distrito 2, Rosario. Colegio de Arquitectos, Provincia de Santa Fe. Colegio Profesional de Ingeniería Civil, Distrito 2. Bienvenidos al programa 654 de la obra señalada, el programa de arquitectura, diseño y construcción. Hoy nuevamente desde Walmer. Queremos decir que este programa se emite también en YouTube, lo pueden ver en YouTube. Hoy vamos a tener a María Romero Acuña, Batalia, la arquitecta Batalia, nos va a mostrar la arquitectura de Santa Fe, Gabriel Charito de la Facultad de Arquitectura y un bloque porque se viene la reforma universitaria el 15 de junio. El 2020 sirvió de aprendizaje, no solamente para la salud, sino también para la arquitectura, especialmente la arquitectura de salud. Leticia Bataglia nos cuenta qué fue lo que aprendieron y lo que incorporaron para Santa Fe. Sí, para todos fue un aprendizaje y en este caso, bueno, se tuvo que trabajar rápidamente, entonces se experimentó con otros tipos de arquitectura, ¿no? De sistemas más rápidos constructivos para poder cubrir las necesidades de ese momento. Claro, sistemas industrializados que son más precisos, menos artesanales y además posibilitan achicar tiempos, especialmente achicar tiempos. Escuchemos a la arquitecta Leticia Bataglia. Desde la Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas hemos trabajado muchísimo en el tema proyectual y que a partir de la pandemia nos dio nuevos paradigmas para lo que tiene que ser la arquitectura pública. Nosotros el primer año de gestión trabajamos mucho sobre el tema de camas críticas, cómo hacíamos las camas críticas y de hecho, tuvimos que salir a investigar un poco el tema de COVID, la pandemia, y esto nos obligó a cambiar inclusive el tema de paradigma de salud. Luego de hacer un año camas críticas, y eso nos obligó también a hacer más ampliaciones de edificios existentes, cuando poníamos toda la parte de poliductos, gases medicinales, era todo insuficiente. Así que tuvimos que ampliar infraestructura en los hospitales existentes, ampliar superficie, y de paso refaccionar otras que tampoco estaban adecuadas. Así que el tema de salud fue muy intenso. Los edificios son sólidos, pero con estructura metálica. ¿Por qué optamos por esto? Primero, que la construcción es mucho más rápida. Por otro lado, sí, se monta en taller. O sea, ya nos pasó en Roldán que la gente nos decía, ¿cómo? No empiezan. Iban 2 meses, pero después de una semana se montó toda la estructura. Es decir, que se trabaja en taller. Si después del movimiento de suelo, de los pilotes o platea, de acuerdo a cada obra, en taller se va armando paralelamente todos los pórticos. Se montan las columnas, se montan las vigas, las losas son mini losas, y es rapidísimo. O sea que en 2 semanas hemos montado una estructura en Roldán, por ejemplo, ¿no? Y ahora están ya terminando el techado del segundo nivel.
Obviamente la mano de obra en estos casos tiene que ser más específica, pero bueno, va a haber que profesionalizar un poco más la mano de obra común. No obstante, no quiere decir que no tengamos obras tradicionales, ¿no? Pero estas, como hay una emergencia también en educación y en lo que es salud justamente, lo que hacemos es un sistema constructivo, eficiente, rápido de montar, y nos da la posibilidad de contar con cortos plazos de obra. Nosotros usamos aberturas de alta gama, como vos dijiste, pero por el hecho, no por ser de alta gama, sino porque tienen una perfilería que admite primero el DBH que usamos, con los paños corredizos que tenemos, porque tenés que ver la cantidad de paños también para poder ubicar el perfil, pero por sobre todo tienen ruptura de puente térmico. Esto a nosotros nos permite no tener condensación en el interior de los locales, y por lo tanto además estamos trabajando con bajar potencias eléctricas. Ese es el objetivo. Sí. Nueva línea design, colores, terminaciones y efectos especiales. Personaliza tu mundo con paredes en HD. El interior está en Imagen Arquitectura. Pisos, revestimientos, grifería, hidromasajes. Imagen Arquitectura. FEXA, fundición y extrusión de aluminios. FEXA, calidad certificada en perfiles de aluminio de Rosario para todo el país. FEXA, www.fexa.com. CIRC, 70 años iluminando Rosario. CIRC. Este miércoles que viene ahora es 15 de junio, un nuevo aniversario de lo que es la reforma universitaria. Y acá vamos a poner un bloque de 2018. Nosotros fuimos a Córdoba a hacer un especial por el centenario de la reforma universitaria. ¿Y qué pasó? Nos cuenta la gente de Córdoba. Sí, Bertotti nos cuenta qué pasó y cómo se fueron dando todos los hechos para llegar a la reforma. Escuchemos al arquitecto Santiago Bertotti. La reforma en realidad es una sucesión de hechos que incluyen, podríamos encontrar el origen a fines de 1917, pero que en los hechos históricos es muy difícil encontrar una causa, es imposible encontrar una causa. Hay contextos y hay determinados aspectos que influyen en los acontecimientos, como contexto internacional, el fin de la Primera Guerra, la posición argentina ante la Primera Guerra, hay movilizaciones de reformistas en el año 1917 exigiéndole al Estado argentino que le declare la guerra a Alemania, por ejemplo. En esas movilizaciones hay oradores que un año después van a ser como los personas que estén a cargo de lo que hoy conocemos como la reforma. Entonces hay ya orígenes ideológicos en ese punto.
uno de los hechos más importantes que se reconocen como el surgimiento de este malestar estudiantil es el cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas en diciembre de 1917. Pero las autoridades consideraron que era en diciembre, que venían los exámenes, que después venían las vacaciones y que todo iba a ir pasando. Pero cuando se renueva el año lectivo en 1918, uno de los principales pedidos que realizan los estudiantes es la reapertura del internado del hospital. Entonces eso es como un primer puntapié para iniciar las protestas, que después empiezan a vincularse con la renovación de los estatutos, la renovación de los planes de estudio, el reclamo por una determinada autonomía universitaria. Ya en el año 1918, uno de los acontecimientos más importantes que ocurren y es el hito o es la fecha que la universidad toma como referencia para explicar la reforma y para recordar y para celebrar la reforma, es el 15 de junio, el 15 de junio de 1918, que en ese año cayó un sábado, se llevó a cabo una asamblea universitaria, que es el órgano de gobierno que elige rector. Y esa asamblea universitaria se desarrolló en el salón de grados de la universidad. En el salón de grados se llevan a cabo las asambleas universitarias y en el antiguo salón de consejo superior se llevan a cabo precisamente las sesiones de consejo dos veces por mes. El 15 de junio se llevó a cabo una elección a rector, una asamblea universitaria para elegir rector, y resulta como ganador el doctor Antonio Honores, que no fue reconocido por los estudiantes como el rector de la universidad. Desde ese primer momento hay unas pequeñas protestas que se desarrollan aquí en el antiguo rectorado. Por el transcurso de 2 horas, después se desaloja el edificio, pero a partir de ahí tanto la Federación Universitaria de Córdoba como el resto de los estudiantes del país radicaliza su posición, y lo que antes era una participación determinada en el gobierno de la universidad, a partir del 15 de junio ellos empiezan a solicitar que ellos mismos formen parte del gobierno universitario. Vamos a tomar un fernet, que parece que salió una reforma. ¡Sí, libertad de cátedra! ¡Ey, gratuidad de enseñanza! ¡Ingreso irrestricto! ¡Vamos! 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 Voy a intentar escribir el rock de los vicios. Voy a intentar escribir el de los... ¡Vamos a tomar un fernet! Voy a perseguir cada palabra. ¡Vamos a tomar la universidad! Se rinda alguna para mí. Voy a tratar con la tinta y voy a tratar con la imprenta. Voy a intentar decir la verdad aunque seguido mienta. La obra señalada. Voy a perseguir a la canción. En el centenario de la reforma universitaria. Maderas Amiano, 50 años de trayectoria, avalan la experiencia. Placas, maderas para la construcción, pisos, Maderas Amiano. Verona Revestimientos, piedras y lajas, adoquines y pórfidos, losetas para césped. Verona Revestimientos, Juan José Paso, 7114, esquina Colombia. Sorrento, 50 años de pura calidad. www.sorrento.com.ar. La arquitecta María Romero Acuña nos presenta una casa
que en su interior tiene un estilo industrial con mistura con madera, pero lo interesante es que desde cualquier punto de la casa, tanto la cocina, el dormitorio, el baño, la cava, vos podés ver todos los puntos diferentes. Cualquier punto es visible desde otro punto. Un espacio único que se comunica. Sí, es como un gran espacio que también, como dijiste, desde todos lados se puede ver. Queda como un poco la idea del tipo loft, ¿no? De esa vivienda industrializada que, bueno, obviamente reversionada. Claro, una escala interesante. Escuchemos a la arquitecta María Romero Acuña. Hoy voy a hablar de la obra que hicimos en Duendes. Es una obra que es una casa, una vivienda unifamiliar aquí en Rosario, que nuestro cliente de aproximadamente 30 años nos había pedido que hagamos una vivienda que sea industrial. Entonces esa era como la única línea que nos habían tirado y ahí a partir de eso con Juan Manuel Araujo, mi socio, quisimos llevar este lenguaje tal cual, pero a su vez poder hacer algo más cálido, trabajando con maderas macizas, lo cual para nosotros ese tipo de trabajos termina dando mucha calidez al espacio. La casa, cuando uno la ve por fuera, tiene un gran impacto en cuanto al hormigón en la parte del frente, lo cual quisimos bajarlo con todo lo que es detalles en madera, como la puerta de ingreso, como las rejas que hicimos, las hicimos todas, son todas hechas a mano de madera maciza. Y luego en el contrafrente sí tenemos una gran intención de generar una visual como una especie de fábrica antigua, con grandes ventanales de vidrio repartido y después, si uno observa, se puede ver una escalera que se encastra y que recorre la casa, pero por fuera. Cuando vos ingresás a la casa, tenemos como un gran salón, un gran espacio que sería como una especie de loft. Quisimos intentar hacer como un espacio que no tenga muros ni tabiques divisorios. Entonces, apenas ingresás, te vas a encontrar con una doble altura completa, que solamente lo que se ve es una gran pasarela de hierro que pasa por encima de uno y que comunica a las diferentes habitaciones. Siguiendo por la planta baja, a mano izquierda uno puede ver una cava que nos había solicitado también el cliente. Para nosotros fue un desafío. Las cavas son un desafío para nosotros constantemente. Ya hemos ejecutado dos y la verdad que fueron muy bien por el tema de las inundaciones. Estas cavas las armamos con un sistema de bombas que van subterráneas y eso lo pudimos hacer gracias a una investigación que habíamos hecho en Londres, en Europa, que se hacen muchos subsuelos y muchas cavas y ellos, particularmente en Londres, tienen mucha agua constantemente. Entonces quisimos indagar un poco cómo era el sistema constructivo, ya que en Argentina, o al menos en Rosario, no hay un material particular como para poder desarrollarlo. Así que se hizo todo a mano con albañiles, pero logramos hacer los canales y poder casi que imitar cómo se trabaja allá en Londres. A la hora de renovar, no hay debates que valgan. Yo elijo Rosario Color. Rosario Color, una ciudad en pinturas. Such a perfect day, we were so laid back.
En Miceli tenemos productos para renovar y construir tus espacios. Pisos, techos y decks, fenólicos y vigas H20. Miceli, 90 años de experiencia. Accesaniga. 70 años aliado de tus proyectos. Actis Amoblamientos. Muebles de oficina, estándar o a medida. Somos fabricantes. Diseños propios, tecnología, calidad, precio y 40 años de trayectoria garantizan nuestros trabajos. Teléfono 0341-437-3404. Visítanos en www.actisamoblamientos.com. Estuvimos con el secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Arquitectura y nos muestra un prototipo de baño que supera el antiguo prototipo de baño que era de hormigón armado, lo que se llamaba el baño móvil. Ahora aparece un prototipo de estructura liviana con conceptos más industrializados. Sí, se trabajó en esa idea de cocina y baño como un módulo, ¿no? Un prototipo módulo que es de nuevos materiales. Trabajaron con nuevos materiales e hicieron todo un trabajo de investigación. Claro, acá se construye en forma más industrial y aparte lo que ofrece esto es que es mucho más liviano, mucho más fácil de transportar. Escuchemos al arquitecto Gabriel Charito y Soledad Chamorro. Nosotros hicimos, por ejemplo, con una empresa, una pequeña y mediana empresa metalúrgica de la zona de San Lorenzo, un prototipo inicial para desarrollar lo que se llama un núcleo sanitario, es decir, una unidad mínima que satisfaga las demandas de baño-cocina. Ese desarrollo se financió en parte con recursos de universidad y en parte con recursos que la propia empresa puso a disposición. Y naturalmente el resultado nos parece interesante. El camino que nos queda ahora para emprender es tratar de que este prototipo inicial pueda ser útil en términos de la demanda. Y demanda que es existente, que forma parte del Programa Nacional de Erradicación de Letrinas, de proyectos provinciales o municipales que es... a través de este elemento inicial de una vivienda podrían mejorar notablemente las condiciones de vida a costos muy muy razonables por el desarrollo alcanzado. Entonces sí hay posibilidades. El tema es ahora el de la gestión, que naturalmente forma parte de una segunda etapa. En términos de constructivos, la construcción industrializada liviana lo que tiene es una velocidad de montaje, de preparación notable. Una unidad de este tipo se pueden producir del orden de 3 días un núcleo sanitario en fábrica, con lo cual sí, se achican notablemente los tiempos y si se hace en términos de seriados, en términos de construcción normalizada, es una producción de escala importante la que se puede lograr. Como que la municipalidad también pueda brindar cursos de capacitación técnica de los ciudadanos para insertarlos en el medio productivo de la localidad. Así que bueno, un poco lo que estamos articulando es eso, la vinculación tecnológica desde la academia hacia comunas y municipios que puedan requerir nuestra asistencia técnica en lo que es capacitación, asesoramiento y demás cuestiones. Sobre todo lo estamos trabajando con comunas y municipalidades pequeñas que por ahí no tienen cuerpos técnicos todavía muy amplios, por ahí vendría un poco. Y son comunas que a la vez tienen
mucho medio productivo local, o sea que tienen gran capacidad productiva y que por ahí requieren de capacitaciones o actualizaciones técnicas. Cuando busco calidad, servicio y presupuesto, se terminan los debates. Rosario Color, una ciudad en pinturas. La construcción. El diseño. Y la mecánica de la arquitectura. La obra señalada. Todos los domingos, 22 horas. Llegamos al final del programa 654 de La Obra Señalada. Agradecemos nuevamente a Walmer por recibirnos en su casa. Y nos vemos. Y aparte, reiteramos que este programa se puede ver en YouTube. Nos vemos en www.laobrasignalada.com.ar, en nuestras redes, en la repetición o el domingo que viene a las 22 horas. De mis lágrimas de mármol, si me tocó bailar con la más fea, viví para cantar.